Nuestro invitado de hoy es un don de verdad, un hombre al cual da gusto decirle don, porque se lo ganó, porque se lo merece, un hombre que ha dedicado la vida a la televisión, un hombre que nos ha acompañado cada 31 de diciembre por años, por décadas. Es un honor tener hoy como invitado a don Jorge Barón. Don Jorgito, quiero decirle antes que nada que para mí es un honor, placer, alegría estar acá. Hombre, lo mismo, Marlon. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos tenido la oportunidad de estar en este programa en dos ocasiones. Pero lo veo muy bien. El trabajo, mi querido Marlon. ¿A qué hora se levanta, ahorita? Pues yo me levanto más o menos como a las 5:30 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Esa costumbre la adquirí desde que estaba en la radio, porque yo leía un radioperiódico a las 7 de la mañana. Entonces tenía que levantarme a las 5:00, 4:30 de la madrugada para llegar a tiempo a la estación y estar listo a leer las noticias. ¿Cómo le fue en estos tiempos de todo esto, de encierros, de cómo estuvo? Bueno, como todo el mundo, muchas dificultades, cambio de planes, y ahí nos defendimos. Entonces, el caso del Show de las Estrellas, que fue el más afectado, porque es el programa que viaja a lo largo y ancho de la geografía nacional, y como no podíamos hacerlo por fuera de los estudios, me ideé una manera de recordar el tiempo que llevaba con el Show de las Estrellas. En esa época eran 51 años, y realicé unos especiales, momentos de oro del Show de las Estrellas, recordando a los artistas que había presentado a lo largo de todo ese tiempo en el programa, y el programa lo conducían los Jorgitos, que eran los presentadores en esa época del programa. Eran unos personajes que yo me inventé debido a mi carencia de vestuario. Yo, pues, cuando comencé tuve muchas dificultades en el aspecto económico y pues no tenía plata para comprar ropa. Entonces, para poder presentar el programa, me disfrazaba, caracterizaba a personajes de la vida nacional y de esa manera presentaba el programa. Unas veces aparecía en la televisión como chef de cocina, y el chef de cocina entrevistaba al artista invitado y toda la charla tenía como tema la gastronomía, etcétera, etcétera. Así transcurría el programa. Otras veces me disfrazaba de bombero, entonces el bombero que llegaba a la estación de gasolina a echar gasolina, y ahí llegaba el artista y así pasaba el programa. Y así muchísimos personajes. Increíble. Entonces, cuando cumplí 50 años en la televisión, se me ocurrió hacer un programa de aniversario recogiendo algunos de esos personajes. A la gente le encantó el programa, le gustó muchísimo. Y en alguna ocasión, la directora de El Defensor del Televidente del canal me invitó a su programa y me contó la cantidad de cartas y la cantidad de mensajes que han recibido del público solicitando que se repitiera ese programa, que había estado estupendo. Bueno, me quedó en la cabeza la idea. Y justamente, pocos meses después, se viene lo de la pandemia. Entonces dije, me llaman de
programación del canal y me dice, no, esto hay que cambiarlo. No puede ir más el programa en los exteriores, en la provincia, porque no se pueden sacar las cámaras. Y se me ocurrió lo de los Jorgitos. Entonces saqué a los Jorgitos y saqué a todos esos artistas que tenía en el archivo e hice un recorderis de lo que habíamos transmitido en esos 51 años. Fue fantástico. Es más, todavía conservo a Jorgito el portero. Los otros los tengo guardaditos, pero el portero tomó mucha fuerza entre el público. Entonces al portero me toca ahora llevarlo a los viajes porque ya estoy retomando la gira nacional del Show de las Estrellas y el porterito se me pegó y me toca llevarlo y la gente lo aplaude y los artistas le preguntan y es muy querido el porterito entre la gente del país. Esa es la historia del portero que ahora está robando cámara. ¿Cómo le parece? ¿Le gusta la fama o tiene sus cosas que le aburren? Hombre, no, yo no me considero una persona famosa. Sí, los dos salimos ahorita aquí a la esquina y todo el mundo dice Jorge Barón, Jorge Barón, Jorge Barón, el país entero. No, pues sí, realmente uno puede ser conocido. A mí me encanta que la gente me reconozca. Sí, claro, ¿cómo no me va a gustar que la gente me reconozca? Si realmente pues es el mayor estímulo que uno puede recibir de su público, porque uno trabaja arduamente para ese público, para entregar lo mejor a ese público. Entonces, que tenga el reconocimiento del público, que de pronto lo saluden en la calle, pues hombre, a mí me parece maravilloso, porque realmente uno entra a sus casas, en el caso mío, por más de 53 años he entrado a sus casas y me considero de su familia. Total. Y ahora bien, en los viajes, por ejemplo, el público no me identifica ni por Jorge. La gente me dice, abuelo, ¿qué hubo, abuelo? ¿Qué tal, abuelo? O, tío, ¿cómo está mi tío? No sé qué. Hola, ¿qué tal? ¿No? O entusiasmo, o agüita para mi gente. La gente es muy querida, hombre. Es muy querida y es muy espontánea, ¿no? Sale con unas, por Dios. Si yo coloco aquí una balanza y le digo real, ¿le ha tocado fácil o le ha tocado difícil en esta vida? Muy difícil. ¿Difícil? Claro. Es que esa balanza no existiría siquiera. No se justifica tener la balanza porque todo ha sido difícil. Sí. Muy complicado. Todas las metas que me he propuesto en la vida para conseguir sus objetivos ha sido de mucha lucha, de mucho trabajo, de mucho sacrificio. O sea, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y ese consejo se lo doy a todos mis amigos que en este momento están viendo la televisión. Hay que trabajar, trabajar, superar las dificultades, aprovechar las oportunidades. Las oportunidades siempre se presentan. La mayoría de las veces surgen de una dificultad. Seremos afortunados si sabemos aprovecharlas. Pero a trabajar, amigos. Yo creí que me iba a decir que relativamente fácil. No. Difícil. Muy difícil. Hacer un programa de televisión es algo muy complicado. Sí. Y venderlo, más difícil todavía. Sí, no. Conseguir los patrocinadores. Uy, por Dios. Eso sí que es difícil. Difícil y en mayúsculas. Un solo hecho, uno, que frecuentemente se le viene a la cabeza, solo o acompañado, de la juventud. De mis programas de DJ, cuando era muy joven, allá en Ibagué,
en mi natal tierra querida, en las emisoras donde trabajaba como presentador y comentaba la música de esa época. Esos programas son inolvidables y siempre los recuerdo. Y en cualquier momento se me vienen a la cabeza. Increíble. Y esas canciones. Incluso hace poco dije, me voy a lanzar a producir un disco. Y la canción que estaba escuchando en ese momento, que era de esa época, dije, podría ser una canción para sacar en este momento y tendría un gran éxito en el ritmo que se pusiera, porque son canciones tan sanas, son canciones con un contenido realmente muy suave. Era otra cosa lo que hoy estamos escuchando o están escuchando los jóvenes de esta generación. ¿Qué canción era? La canción se llamaba Historia de mi amor y le estaba cantando César Costa. Claro. Creo que la canción era de la inspiración de Polanca. Bellísimo. Me imagino que a usted le tocó también esa canción. Sí, total. Usted es más joven que yo. Claro. Una cosa, una. Que desde niño le gustó en toda la vida. Bueno, en el caso mío, la comunicación. Escuchar mi voz amplificada. Eso me gustaba muchísimo. Desde niño. Desde niño. El Show de las Estrellas se complace en presentar esta noche el balance musical en el año de 1977. Yo iba a los programas a los 5 años. Me iba a los programas de cantantes aficionados de Ibagué, única y exclusivamente a participar para poder tener en mis manos un micrófono y poder escuchar mi voz amplificada en el radioteatro. Otras veces iba a los programas de locutores deportivos aficionados a cantar los goles del Tolima. Y así, el primer gol que hice yo del Deportes Tolima, digo yo, lo hice no con el pie, sino lo hice con mi voz, fue cantar un gol del Tolima. Eso me dio como el deseo de ser locutor, de poder proyectar mi voz de esa manera. Gol del Tolima. Increíble. Sí, 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 sí. ¿Y le sigue gustando el Tolima? Por Dios, es el equipo de mi alma. No puedo creerlo. Que ahora les va bien. Sí, nos va bien. No, eso se hace. Incluso, tanta sería la fiebre mía por el Tolima, que ya, como empresario, en alguna oportunidad estaba en un hotel en Ibagué y se encontraban los jugadores del Tolima desayunando porque se iban para el partido. Yo también estaba desayunando. Los saludé desde lejos y les pregunté, ¿qué hago yo, qué tengo que hacer para lograr ser socio del Deportes Tolima? Simplemente nos manda una carta, no sé qué, ta, 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 ta. Cuando llegué al estadio, todos los locutores deportivos me abordaron. El nuevo socio del Deportes Tolima, Jorge Barón, ya era socio del Deportes Tolima, simplemente porque había dicho en un hotel solitario esa mañana en el restaurante que cómo se hacía para ser socio del Tolima, porque era mi equipo del alma. Entonces ya me nombraron que era el socio mayoritario del Deportes Tolima. Y eso no se quedó ahí. Eso siguió. Siguió el rumor hasta que me hicieron presidente del Deportes Tolima. Yo por un tiempo fui presidente del Deportes Tolima. Mire usted. ¿Y se volvió socio o nunca? Sí, claro. Yo soy socio del Deportes Tolima. Creo que tengo 2 acciones. Dorito, y por ejemplo, de comer,
¿qué le gusta desde niño? ¿Qué desde niño le gustó? Bueno, a mí me gustan muchas cosas, especialmente me gusta la comida tolimense. Por ejemplo, la lechona tolimense. ¿Le gusta? Adoro la lechona tolimense, adoro los tamales tolimenses, pero el problema es que ya de viejo, pues no me puedo comer una lechona ni un tamal porque me molesta el estómago. Pero, por Dios, era mi plato favorito. Yo me iba a Ibagué a ver el partido del Deportes Tolima, a tomarme un trago de taparroja y a comerme una buena lechona. Pero sí se come un poquito, sí. Pero muy de vez en cuando y con la preocupación que de pronto me vaya a caer mal. ¿Y el aguardiente sí sigue? No, ¿o no? El aguardiente no. Ah, ¿tampoco? Me encanta el aguardiente, pero hace como 20 años no me tomo un aguardiente. Sí, también por problemas del estómago. Y yo prefiero estar bien, ¿sí? Sí. Sin ninguna dificultad que por tomarme un aguardiente sí, sí. Después vaya a tener diarrea y no sé qué más cosas. Sí, es mejor no tomárselo. Es mejor no tomármelo. El sueño grande o pequeño, puede ser grande o puede ser pequeño, que no se ha cumplido, no se ha podido hacer. Bueno, pues fue tal vez uno de los primeros sueños que tuve de niño. Yo quería ser embajador, quería ser diplomático. Pues he sido embajador, pero de la música colombiana. Pero no he podido ser diplomático de carrera. ¿Le hubiera gustado? Me hubiera encantado, sí. Pero no tuve esa oportunidad. Además, no tuve los estudios, porque inicialmente yo me fui a estudiar a la universidad. Entonces, a estudiar Derecho Internacional. Pero lamentablemente no pasé en la universidad. La única universidad que, donde se podía estudiar Derecho Internacional era la Jorge Tadeo Lozano. Y allá perdí el examen de admisión y no pude. Entonces me fui al Externado de Colombia a estudiar Derecho. Finalmente resulté estudiando Economía. Y a los 6 meses de estudiar Economía se me acabó la plata. Y me tocó irme a trabajar a la radio, que era lo único que yo hacía. Entonces me tocó irme a trabajar como locutor y finalmente yo me formé en la Universidad de la Vida, en mi rol de Mirón. Y ese ha sido prácticamente mi fortín para poder transitar todos estos años por esta vida, saliendo adelante luego de muchísimas dificultades, luchando y trabajando para poder abrirme un espacio importante dentro de los medios de comunicación. Así es que soy egresado de la Universidad de la Vida. ¿Cuál fue la virtud que más inculcó en sus hijos? El amor a Colombia. Colombia. Y el trabajo. Ama a Colombia. Amo a Colombia. Y la he recorrido muchísimas veces. Y puedo hablar con mucha propiedad de Colombia porque me he metido en el barro allá en Colombia. Porque una cosa es hablar de Colombia desde el centro de Bogotá, desde un lujoso escritorio, y otra cosa es mirar a Colombia desde el barro, desde el potrero, desde el lugar donde no hay luz, desde el lugar donde no hay agua potable, porque la mayoría de este país no tiene agua potable. Yo creo que el 60% de los colombianos no tenemos agua potable, lo mismo que la luz. En alguna oportunidad me ocurrió algo bien curioso.
estábamos haciendo el programa en el Guainía, en Puerto Inírida. Y claro, para realizar el programa tuvimos que llevar unas plantas muy poderosas para mover los equipos. Cuando terminó la grabación y la fiesta, y todo fue felicidad, y comenzamos a desmontar las plantas de energía, la gente se acercó y me dijo: "Don Jorge, por favor, déjenos la planta". "Don Jorge, mire, la mayor felicidad nuestra ha sido tener luz durante estos días que usted ha estado acá con nosotros". Entonces, imagínese usted las dificultades que tiene la gente a todo momento. Por eso, cuando yo viajo a cada uno de los municipios, de las poblaciones donde realizo el programa, a mí me gusta quedarme en las casas de familia que me ofrecen para alojarme, con el propósito de vivir como esa gente lo hace durante todo el tiempo. ¿Qué descubrió de Jorge Barón que no conocía durante estos tiempos de encierros, pandemias y COVID? Pues yo me conozco muy bien. Desde muy pequeño he tenido una comunicación conmigo mismo. Y esa comunicación que he tenido me ha permitido transitar desde los primeros pasos hasta el momento en que estoy. Así es que cuando la pandemia, pues simplemente ratificar la creatividad que siempre he tenido. Y lo que le decía ahora, aprovechar las oportunidades. Nuevamente. Fíjese usted el problemonón que era hacer mi programa sin poder sacar las cámaras a la calle. Ahí estuvo la oportunidad de hacer esos momentos de oro del Show de las Estrellas y cosas de esas, ¿no? Precisamente porque me conozco y sé cómo van las cosas. Es más, yo le cuento que en un programa en vivo o pregrabado, lo que sea, que yo esté dirigiendo, yo lo tengo aquí y lo voy haciendo a medida en que transcurre el programa. Ya lo tiene hecho. Es decir, yo lo tengo hecho aquí y lo voy organizando sin necesidad de libreto ni nada, lo voy organizando y voy indicándole a mis colaboradores, y ahora vamos a ponchar a tal cámara, vamos a hacer esto, vamos a organizar el programa acá, vamos de esta forma. Es decir, lo tengo muy, muy planeado, muy organizado, lo conozco muy bien, conozco muy bien mi producto. Entonces lo voy soltando poco a poco. O aquí en la oficina, cuando arranco el programa, yo lo arranco desde aquí. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a entrevistar a fulano, vamos a explotar tal lugar del sitio más atractivo turísticamente del lugar que estamos visitando ese fin de semana. Bueno, vamos a hablar con la gente. Tantas cosas que nosotros le inyectamos al programa en cada una de las emisiones, ¿no? Porque cada emisión es totalmente diferente a la anterior, ¿no? Entonces, así ha nacido, por ejemplo, el Agüita para mi Gente, así ha nacido el Entusiasmo, así ha nacido el Colombia, Vamos por la Paz. Todas frases que se me ocurren en el momento en que estamos en plena grabación y la gente me inspira para decirlas, me inspira para hacerlas, ¿me entiende? Don Jorge, ¿esas frases son suyas? Esas frases son mías. La única que no es mía es la patadita. La patadita no es mía. La patadita es de Raúl Velasco,
un buen amigo mexicano que ya murió, sí, conductor del programa Siempre el Domingo, que me invitó a México porque hacíamos el programa conjuntamente. Yo aquí le hacía Siempre el Domingo, muchas veces lo invitaba con mis equipos, hacíamos el programa, y entonces él me invitó a México a lanzar el libro que se iba a publicar en el Distrito Federal. Y ese día me dio la patadita de la buena suerte. Me dijo, le voy a dar la patadita de la buena suerte para que le vaya bien en la venta de su libro aquí en México. Así fue, me dio la patadita y me dijo al final, ¿y para qué le dé la patadita a los muchachos allá que lancen su programa? También se la regalo. Y desde entonces, pues, a veces yo le doy la patadita a la gente. Entonces va la patadita de la buena suerte para Alejandro Palacio. Conteo regresivo, 4. Voltiese un poquito, Alejandro, y póngale fe que esto funciona. Ahí va la patadita de la buena suerte para Alejandro Palacio. Digo a veces en esa época, porque íbamos a hacer un programa con Marvel en Girardot. Ella iba a cambiar su estilo, cantaba la tecnocarrilera e iba a cantar música ranchera, y yo iba a hacer el lanzamiento. Estaba nerviosa. Llegó el arzobispo de Girardot, que era el lugar donde hacíamos el programa, y le solicité que le diera la bendición a Marvel, porque estaba nerviosa por el lanzamiento de su disco. Le dio la bendición. Sin embargo, ella siguió muy inquieta, muy nerviosa. Y el público estaba un poco apagado. Entonces me acordé yo de mi amigo Raúl Velasco. Me acordé de la patadita de la buena suerte. Y le di la patadita de la buena suerte a Marvel. Eso fue la locura. La gente brincaba, gritaba. Presenté una canción, Marvel se sobró con esa canción, se fue arriba su ánimo, se fue arriba su interpretación, y fue todo un éxito la presentación de Marvel. Entonces, después, cuando ya regresábamos a Bogotá, pues hablábamos entre todos los técnicos, ¿no?, de la canción de Marvel, y yo no pensaba sacarla al aire, ¿cómo se le ocurre dándole patadas a una mujer en televisión? Pero los muchachos de la técnica, hombre, don Jorge, metámosla, eso es un suceso. Eso se escuchó bien. Eso está bien. Hasta que me convencieron que le diera la patada, que sacara la patadita de la buena suerte en televisión. Y así lo hice, saqué la patadita de la buena suerte. Eso, por Dios, fue la locura también en televisión. La gente me pedía la patadita de la buena suerte, hasta que un día, en un periódico muy serio, de alta circulación, me sacaron una crítica bastante fuerte. Y decía, señor Jorge Barón, no hay derecho que usted, en el medio de la televisión, saque a una jovencita y usted le dé una patada a una dama. No hay derecho que se haga ese tipo de actividades en la televisión. Yo le dije yo, cuando miré el comentario, tiene toda la razón el crítico. No más pataditas de la buena suerte para las mujeres. Wow. Soy un grosero dando pataditas para las mujeres. Ahora, la patadita va a ser únicamente para los hombres, y para las mujeres va el besito de la buena suerte. Eso para mí fue un alivio, porque muchas veces en los aeropuertos o en los centros comerciales se acercaban las chicas y le decían a uno, ay, don Jorge, deme la patadita de la buena suerte. Lo difícil que era darle una patadita a una muchacha en un centro comercial
delante de su padre, de su mamá, de su novio, etc. Pero ahora me decían, ay, don Jorge, déme el besito de la buena suerte. Y es, por Dios. Buenísimo. Buenísimo. Ah, el besito de la buena suerte. Claro. Le da el besito de la buena suerte con tanto cariño a las muchachas y el papá y el novio y todos aplaudiendo. Entonces el cambio de verdad mejoró las condiciones. Tres personas que le gustó conocer en esta vida. Su Santidad, el Papa o San Pablo II, porque ya es santo, San Pablo II. ¿Lo conoció? Lo conocí, hablé con él, tuve una entrevista con él. ¿En Roma? En Roma. Belisario Betancourt, el presidente Belisario Betancourt. ¿Le gustó conocerlo? Me gustó conocerlo. Tuve una amistad con el presidente Belisario Betancourt. Y mi mamá, Berta Ortiz de Barón. Esos tres personajes. ¿Le gustó conocerla a ella? Por Dios. Mi mamá fue una persona fuera de serie. Una maravilla. ¿Hasta dónde lo vio? Mi mamá me vio hasta la época en que estaba presentando la temporada con artistas internacionales. Incluso Vicente Fernández le cantó ahí en la tarima y habló con él. Ella le hacía los almuerzos a los cantantes importantes que iban al programa. Por ejemplo, hizo el almuerzo de José Luis Perales. Invitó a almorzar también a esta chica Paloma San Basilio, a Rocío Dúrcal, a Rocío Jurado. Ella era muy querida y era una persona que manejaba muy bien las relaciones públicas. Era muy metelona mi mamá, sí. De esos artistas grandes que se han ido en los últimos años, ¿cuál fue el que más lo impactó, como que, que se hubiera ido? Celia Cruz. Celia, lo impactó. Sí, ella era muy buena amiga mía, sí. Celia Cruz estuvo en mi primer programa como programador de televisión, que fue Cocine a su Gusto, un programa que se hizo antes del show. Ese programa, para yo financiarlo, invitaba a los chefs de cocina de los restaurantes más acreditados de Bogotá, que iban a preparar la receta a la televisora nacional y llevaban el show que correspondía a ese fin de semana que transmitíamos el programa. Entonces invité al chef del Hotel Tequendama y él llevó a Celia Cruz, quien era justamente la atracción artística del Salón Monserrate, que por esos días se inauguraba aquí en Bogotá. Era el salón de fiestas del Hotel Tequendama. Entonces el chef, que era un alemán, preparó la receta y Celia cantó sus canciones en ese programa que se llamaba Cocine a su Gusto y que a la postre fue mi primer programa comercial en la televisión colombiana. Desde ahí hicimos una amistad hasta el final de sus días. Ella siempre que venía a Colombia cantaba en el show de las estrellas, incluso reservaba con el empresario de turno una fecha para que se grabara mi programa. Ella no faltó a ningún programa en las visitas que realizó a Colombia. Y me llamaba desde el exterior, un día desde Nueva York, y me decía, oye, varón, estoy aquí en Nueva York, te estoy viendo muy bien. Saludos, ¿cómo está de salud la familia? Ella me llamaba desde cualquier parte del mundo a saludarme a cualquier hora.
¿no? Cuando estaba viendo televisión y me veía en televisión, ahí mismo me llamaba. Y era muy querida, no, por Dios, me dio durísimo la muerte de Celia Cruz y naturalmente de la mayoría o de todos los artistas que han muerto. Pero ella más. Todos son mis amigos. Darío Gómez, mi gran amigo, que días antes de morir estuvo conmigo en el reconocimiento que me hicieron allá en el Palacio de Nariño cuando me entregaron el premio Guinness Records, ¿sí? Pero fueron 8 días, 10 días que estuvimos charlando felices y contentos. Y muchos artistas que han muerto y que pues me ha dolido muchísimo su desaparición, no solo por la amistad que existía entre nosotros, sino también porque fue una pérdida para Colombia o para el mundo, artistas tan talentosos que dice uno, por Dios, ese hombre o esa mujer no debían haber muerto. Debían de ser eternos. Sí, de verdad. Sí, total. Hay artistas tan extremadamente buenos que le duele a uno que se mueran. Sí. El artista que más le impactó ver. Un artista chileno que cantaba un tema que se llama La Novia. Un artista formidable. El día anterior a la presentación nos reunía al director de cámaras, a los camarógrafos, para explicarnos cómo iba a ser su show, en qué momento la cámara tenía que acercarse a la mano, en qué momento tenía que hacer un zoom back a los ojos, en qué momento tenía que tomar la mano izquierda. Ese artista realmente me impactó muchísimo. Creo que es el artista más importante que he presentado en mi programa. ¿Y se llama? Antonio Prieto. ¡Qué maravilla de artista Antonio Prieto! Fabuloso. Con una escena musical maravillosa. ¿Cuál es la persona más amable de todos los cantantes que han venido acá que le impactó por su amabilidad, por querido? Qué difícil es responder esta pregunta, porque tanto los artistas internacionales como los artistas nacionales son de un profesionalismo, de una queridura y de una entrega total. Yo más bien le podría decir, los artistas pues que me llamaron la atención por su jovialidad, por la manera como se expresaban, por la manera como hablaban de Colombia, porque eran agradables, chistosos. Podría decirles, por ejemplo, Juan Gabriel, una persona increíble, un buen conversador y querido además, Juan Gabriel, sí señor, pero todos en general, sí, todos, magníficas personas, pero de pronto Juan Gabriel puede destacarse un poquito entre todos. ¿Cómo le fue con Julio Iglesias? Muy bien, muy bien. Si yo te quiero decir, ahora que estamos en la televisión y que estamos en directo y no podemos decir ninguna mentira. Eso, vamos a ver, hablar seriamente y sin mentiras. Tú como yo somos gentes circunstanciales, es decir, ¿tú qué hacías hace 4 años? Hace 4 años estaba haciendo televisión, estaba comenzando la televisión. Hace 8 años. Hace 8 años era un disc jockey. Trabajaba en la radio. Hace 10 años era un estudiante. Cuando Julio Iglesias estuvo con nosotros en el programa, era la primera vez que venía a Colombia. Y la primera presentación que hacía en nuestra televisión. Entonces, pues no era el mismo Julio Iglesias de ahora. Pero sí, un buen tipo, sí. Se portó muy bien con todos los invitados al programa.
el público que asistió fue muy amoroso con las señoras que estuvieron en el programa, que lo adoraban porque a Julio Iglesias las señoras mayores pues lo quieren mucho y llegan hasta el delirio con él, por Dios. Eso era una locura. ¿Cómo es su relación con Dios? Muy buena. Yo hablo mucho con Dios. Converso con Él a distintas horas del día. Le cuento de mis proyectos. Le cuento de lo que quisiera hacer. Cuando voy a firmar, por ejemplo, antes, cuando firmábamos esos contratos millonarios con el Estado, siempre consultaba con él, le decía, voy a firmar este contrato y no tengo plata para respaldarlo. ¿Qué dice? Dios, lo hago. Y él me autorizaba y lo hacía y lo cumplía. Y salía adelante. Y le pido a Dios, ayúdeme con la salud. ¿Le dices? Sí, ayúdeme, que esté bien de salud, para que pueda trabajar, para que pueda entregarme al público. Porque yo le digo a Dios que yo prácticamente estoy cumpliendo una misión de Él aquí en la tierra. Que yo soy un apóstol de Él. Que estoy trabajando por sus feligreses, a mi manera, enviando mensajes positivos, entreteniendo sanamente a la gente, siendo una buena persona. Hablo mucho con Dios. Y cuando viajo a esos sitios complicados, tomados por la insurgencia, por la guerrilla, donde tenemos que pasar por varios retenes. Cuando íbamos a pasar por esos retenes, le decía, Señor, ayúdeme que no vaya a pasar nada, ni con la gente que me acompaña, ni con la gente que está aquí presente. Y siempre Dios me apoyó, me ayudó y me dio confianza. Bellísimo. Yo viajo tranquilo. A mí me preguntan, ¿no le da miedo ir a tal sitio? No, no me da miedo porque yo estoy con el Señor. Estoy con la Virgen también. La Virgen es mi protectora, ahí la tiene. Aquí en la oficina está. Y ella todos los días, yo rezo el rosario, hablo con ella. Y la cantidad de cosas buenas que me ocurren por esas oraciones con la Virgen son maravillosas. Así es que es otro de mis fuertes o de mis fortalezas, la fe, el creer. Es importante para poder uno salir adelante en esta vida. Tenemos que creer, tenemos que orar y tenemos que hacer el bien. Hay a lo largo de la charla ustedes han podido escuchar así algunas palabras sueltas, pero que son muy poderosas para la fortaleza del ser humano. Un abrazo que le molesta no haber dado. Se fue del país o se fue de la ciudad o se fue de la vida y el abrazo no se dio. Sí, me ha ocurrido varias veces. Por ejemplo, le quise dar un abrazo a Felipe, el cantante de los Tolimenses, y me programaba para hacerlo, para ir a la casa a darle un abrazo.
y cualquier cosa ocurría y no podía ir. ¿No ibas? No iba. Y el día que murió y no le di ese abrazo, ese saludo, pues me dolió muchísimo, porque de verdad que lo quise mucho, lo aprecié mucho. Fue la primera persona que me ayudó cantándome gratis en el show de las estrellas para poder salir al aire. Y toda la vida se lo agradecí. Incluso los tolimenses tuvieron un programa de planta en la programadora, un programa que yo les dediqué a ellos y hacían semanalmente a las 8 de la noche. Y esto era prácticamente el testimonio de lealtad, de agradecimiento por ese gesto que ellos habían tenido conmigo en apoyarme en ese momento en que más los necesitaba. El lugar que más le ha gustado conocer en esta vida, como lugar, como sitio. Hay dos lugares que me han encantado. Uno en Colombia y otro fuera de Colombia. El de fuera de Colombia, el Vaticano. Le encantó conocerlo. Encantó conocerlo. Me impresionó. Y fue uno de los momentos de mayor felicidad de mi vida. El que su santidad, el santo Juan Pablo II, me hubiera recibido, me hubiera dado un abrazo y me hubiera leído, ojalá, mis primeros 40 años. Porque le llevé el libro y espero, así sea el título del libro, lo hubiera leído. El segundo lugar que me impactó y a lo largo de mis programas promuevo siempre es el Guainía, Puerto Inírida, los cerros de Mavicuri, la flor de Inírida. Ese es otro lugar fascinante y que me marcó y de los que más me gusta. No sé por qué me da la impresión, pero entre mar, montaña, cielos, lunas, me da la impresión de que se queda más con la montaña. No. ¿O también disfruta el mar? Lo disfruto todo. Ajá. Y disfruto la belleza colombiana. Sí, sí. Indudablemente. No hay lugar más hermoso que esa tierra maravillosa que Dios nos ha dado por hogar, Colombia. Puede escoger el restaurante que quiera, puede escoger el lugar que quiera y la ciudad que quiera del mundo, y puede escoger cuatro personajes, vivos o muertos, para una cena. ¿Cuáles escogería? Primero el restaurante. Sería un restaurante que ya no existe. Se llama Pueblito Viejo. Quedaba en la carrera segunda con calle 22 en Ibagué. En ese Pueblito Viejo me hubiera gustado una cena con mis Jorges, con Jorge Luis, con Jorge Eduardo, con Jorge Andrés y con Jorge Eliezer. Haber disfrutado de una cena tolimense, con lechona, con tamales, y haber hablado de esa infancia de su padre, que no la conocen muy bien. Ahí. Ahí, en ese sitio. En ese sitio donde yo canjeaba publicidad por vales, por bonos, para comprar mi comida. Entonces, con el dueño,
hacíamos un canje, él me daba los bonos, yo le hacía la publicidad en la emisora de música y de temas colombianos, y yo con los bonos iba, almorzaba y comía en su restaurante. Y de esa manera pude por un tiempo largo sobrevivir allá en Ibagué cuando comenzaba mi carrera en la radio. Un consejo de alguien que le sirvió en toda la vida y jamás se le olvidó. Un consejo que me dio Julio E. Sánchez Vanegas. Cuando comencé yo a ser programador de televisión, me dijo, lo más importante para una persona que maneja los medios es la honestidad. Nunca incentivar a nadie para que pauten sus programas. Siempre mantener la frente arriba. Así haya necesidad en la pauta comercial. Pero nunca entregar dávidas a alguien para que paute en su programa. En su programa se pauta por la calidad del mismo. En su programa se pauta por su calidad, por lo que representa usted para la televisión colombiana. En su programa no se pauta porque usted da un dinero de propina. Sí. Se pauta por calidad. Ese consejo lo he seguido siempre. Yo lo traía desde Ibagué, porque mi padre también me enseñó a ser honesto. Pero lo traía desde Ibagué, me lo recalcó Julio Sánchez. Y además, en todos estos 53 años que llevo como programador de televisión, muchas veces me han tentado hacerlo. Es decir, que Julio tenía toda la razón. Y yo siempre he estado firme en no recibir absolutamente nada, sino simplemente ofrecer la calidad de mi programación. Y así he podido llegar a estos 53 años con el Show de las Estrellas. Y es otra palabra más para quienes han seguido esta entrevista: honestidad. He soltado algunas palabras que, recopiladas todas, dan como resultado que uno puede lograr sus objetivos siempre y cuando se proponga conseguir esas metas dentro del marco correcto, dentro del marco legal. Don Rito, usted es un duro. Yo he conocido gente dura, pero usted es un duro. Muchas gracias. Pero voy a decirle algo. Yo estuve en su celebración de los 50 años. Y ese día yo me quedé viendo hacia allá y yo dije, wow, qué privilegio que llegue Billy Pontoni, que llegue Los Carrangueros, Fruco, que llegue... ¡Llegaron todos! Y subió uno y dijo, creo que fue Billy Pontoni, gracias a usted hicimos lo que hemos hecho. Dijo. Yo dije, ok, qué maravilla de vida la de don Jorge, oye. Lo dicen ellos, lo dice el país, lo dice la gente, lo dicen todos. Yo no creo que le haya tocado tan difícil al final, porque el resultado es muy bueno. Ha sido difícil. Pero el resultado es muy bueno. Para que ese resultado sea bueno, hay que luchar. Sí. Y ese resultado bueno va acompañado de
la dificultad va acompañado de momentos bien difíciles, de mucho sacrificio. Esa es la palabra, de mucho sacrificio. Don Jovito, se le quiere. Gracias, mi querido Marlon.